el poder del alma, ¿no es así? Entonces, alma de la mente, clave del éter vital. Esperaré tu regreso, mata demonios. Estoy solo a tu disposición. ¿Vos? Entonces, tómate. Alma de la mente, clave del éter vital. Alma de los perdidos, arrebatada de sus portadores. ¿Ya terminaste? Antes de caer en desgracia, Boletaria era un reino próspero. El rey, sus caballeros y sus súbditos eran humildes y sencillos, pero también resueltos y compasivos. Estudié mucho tiempo en los países más cultos del sur, pero a donde quiera que vaya, siempre llevo a Boletaria en mi corazón. Y ahora mira en qué nos hemos convertido. Me niego a creer que esto fue lo que mi padre deseó para nuestra gran nación. En Boletaria se habla de la leyenda de las dos espadas y la del héroe solitario. Las dos espadas son marca del demonio y marca del alma. La primera purifica aquello que corrompe al hombre y la otra desvanece al propio ser humano. El héroe solitario es el viejo rey Doran. Doran el Eterno, fundador de Boletaria y protector de las dos espadas. Bueno, eso según la leyenda. Pero en estos tiempos oscuros, las leyendas son lo único que nos queda.